¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenos días. Qué lindo reencontrarnos con ustedes en Unidos por Canal 4. Un placer como cada martes, como cada jueves, unidos juntos con ACIPER promoviendo la salud en el mes de octubre. Un mes más que especial porque es el mes del adulto mayor donde se van a estar haciendo realmente muchas actividades, pero sobre todo hincapié en sus derechos, el derecho de ser un adulto mayor y de estar amparado, ¿no?, por parte de el Estado en cuanto a la salud, a una vivienda digna. Es muy importante las campañas que se van a estar realizando en este mes de octubre y que nosotros obviamente la vamos a estar compartiendo con ustedes. Miren qué linda que estoy hoy, sí, por las vestimentas de obviamente Boutique Carisma en esta primavera y en este mes de octubre, una blusita de ocasión, esas que te vienen bárbaras. Bárbaro, porque te la pones absolutamente con todo y siempre quedas bien para cada ocasión, ¿eh? Boutique Carisma, que está en Leandro Gómez 1090. Le quiero mandar un saludo enorme a Hilda, Andrea también. Bueno, y toda la ropa informal, por supuesto, pero que quedas divina. Prendas únicas, exclusivas, toda la línea en jeans y en remeras para combinar. La tiene Boutique Carisma en Leandro Gómez 1090, en el primer local de la galería. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en cada programa. Lo decíamos, lo venimos adelantando, te lo venimos contando. Ya tenés que llamar. O mandás un mensaje de texto, o nos mandás un WhatsApp, o nos haces sonar y te volvemos la llamada. 096-408-014. 096-408-014. ¿Qué haces? Quedás participando por la bici de Winan, ¿eh? Increíble, como lo hemos mostrado, como lo hemos compartido con ustedes en la publicidad. Bicicletas Unidos junto a ACIPER te regalan una bicicleta. Falta poco para el sorteo, así que dale, llama 096-408-014. Aparte de informarte de todos los servicios que ACIPER tiene para todos ustedes, para vos que sos socio y para vos que aún no lo sos, bueno, quedás participando automáticamente por el sorteo de la bicicleta Winan que vamos a estar haciendo dentro de poco. Así que estate atento porque vamos a hacer dentro de poco el primer sorteo. Son dos bicis, el primero va en pocos días, así que estate muy, pero muy atento. La semana pasada fue la Semana del Corazón, algo que estaba determinado por el Ministerio de Salud Pública, donde se hacen muchísimas actividades desde el Ministerio de Salud Pública con todas las instituciones que participan a nivel del departamento. Son varias las instituciones y muchas actividades que se hicieron a lo largo. Y en la sección Bienvenida vamos a darle la bienvenida a esta actividad que fue un éxito y como se vienen realizando es la gran bicicleteada donde han participado muchísima gente y lo queremos compartir con todos ustedes.
Felicitaciones a toda la gente que participó de la bicicleteada. Un éxito, la verdad. Bueno, tenemos algo re lindo para contarles. La tercera edición de la Corre Caminata a beneficio de Asdopay, Una Sola Mirada. Desde que comenzó he tenido la oportunidad de participar, no corriendo ni demás, sino animando a la previa y a la entrega de premios. Este año, por un tema personal, no puedo estar con ellos y realmente lo he sentido. Pero han participado más de 500 personas en las demás ediciones y esta no tiene que ser la excepción, ¿eh? Bueno, la Corre Caminata de Asdopay, 3, 5 y 10 kilómetros, todavía están las inscripciones abiertas y se corre el próximo domingo 7 de octubre. Los detalles lo brinda Sofía Sánchez. Seguimos el Down, Una Sola Mirada, que es la remera que caracterizó el año pasado. Es como también el punto fuerte que tenemos. Seguimos buscando la inclusión real y desmitificar la palabra Down. Más allá de que entendemos que al decir Down vos estás encasillando, pero me parece que tenemos que desencasillar cuando pierdamos el miedo a que te digan vos sos la mamá de la nena Down y que entiendan que yo no me voy a ofender, ¿no? Que me digan vos sos la mamá de la nenita rubia. No, es decir, no tener miedo a utilizar la palabra y por eso nos parece que está bueno que Down, Una Sola Mirada, sea también el eslogan fuerte que va a tener este año la Correcaminata de Asdopay. Lugares de inscripciones Asdopay, que está abierto de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, 33 entre 3 y 4, en Corpus Running, perdón, el gimnasio Corpus, no es Corpus Running, que voy a mirar la dirección porque me lo olvido, Joaquín Suárez 626, y en Zeus, Indumentaria Deportiva, que está ahí en calle Leandro Gómez, casi Septemrino Pereda, es como el lugar del centro. Que encontramos, bueno, el que le queda lejos a Asdopay o le queda lejos el gimnasio Corpus, tiene a Zeus en el centro para ir a inscribirse, que bueno, van a ser los encargados de hacer las remeras, que también van a estar buenísimas, en la misma calidad que venimos trabajando de las carreras anteriores, en el dry fit, para que después las sigas usando para el gimnasio o lo que quieras. Y bueno, apostando con buenos premios, seguimos con los 3, 5 y 10K. No nos animamos a hacer todavía la de 42K, pero ya vamos a hacer una gran maratón. Esperamos lograr, el año pasado fueron 550 corredores y este año aspiramos a los 600, es decir, vamos subiendo de a poquito, porque Paysandú necesita un espacio como es Asdopay. Hay muchos nacimientos, no vamos a negarlo. Hay muchos adultos que no estaban integrados y que empezaron a acercarse a Asdopay. Y Asdopay somos un lugar en el cual nadie egresa, que se nos está sumando mucha gente muy rápido y que se nos va un poco. Precisamos la colaboración de Paysandú para sostenerlo porque lo sostenemos los papás. Nosotros no tenemos ayuda externa ni del gobierno, ni decir el BPS nos brinda a toda persona que cobra una pensión por discapacidad un monto que es el que destinamos para Asdopay, pero se nos hace muy cuesta arriba. Aparte esta plata que nos ayudan es la misma de enero a diciembre y nosotros, el personal cobra aguinaldo, cobra una cantidad de cosas. Hicimos el té, nos fue muy bien. Como siempre, la gente apoya muchísimo. Hacemos beneficencia, este mes estamos vendiendo tallarines, ravioles, pollo, como todo institución. Y bueno, y tenemos los dos eventos grandes, que es el té de Asdopay y la maratón, con lo que, bueno, hacemos como el dinero para subsistir un poco más a las cosas chicas. Entonces, no es que damos lástima, pero necesitamos la colaboración de la sociedad para que Asdopay siga estando y, como siempre, es decir, tenemos nuestra casa propia, es un gran logro, es hermosa, ya nos quedó chica de nuevo,
Obviamente se van lugares que no estaban pensados para hacer tal cosa, se pusieron biombo y ahora lo tienen, pero justamente por esto, porque crecemos, porque los nacimientos siguen y porque sigue habiendo gente que necesita un espacio más allá de lo que Azopay brinda desde lo técnico. Tenemos que entender que muchas veces nuestros hijos, sus realmente amigos son sus pares. Bueno, y así yo no voy a estar, como les decía, por un tema personal, pero así quiero ver después la calle llenita de buzos verdes, participando la gente. Pero además, algunos lo toman como competencia, porque están acostumbrados, por eso está la 5 y la 10K. Pero la 3K es para la gente que va a caminar, para la gente que realmente va a colaborar. Así que, bueno, Sofi ya lo explicaba, lo hemos hablado un montón de veces, Azopay necesita de la colaboración de todos nosotros, ¿eh? Así que bueno, este año, como Sofía lo dijo, con un cambio de circuito, salen y llegan a la institución para que además puedan conocerla, así que, y ojalá que el clima acompañe. Así que apostamos a todos ustedes y seguramente, y estoy convencida que va a ser un éxito. Vamos a la pausa, Unidos, mucho más para contarles, así que quédate ahí. Cochería y Previsora San José. Nuestra atención nos distingue desde hace más de 40 años. Beneficios exclusivos para nuestros socios. Descuentos en salud, atención jurídica notarial, educación, florerías, pasajes en Agencia Central y Copay, traslados en ambulancias. Cochería y Previsora San José. José Pedro Varela, 749, teléfono 4722-2146. Siempre vamos descubriendo nuevos caminos. Están los muy transitados y los solitarios, donde aprendes a pasar un tiempo con vos. Hay caminos entreverados y otros bien derechos. Los que se hacen cuesta arriba y los que son todo bajada. Los que tenés que aguantar porque están en mal estado. Y otros nuevos donde se disfruta el viaje. Pero hay algo que tienen en común todos los caminos, que nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca. Porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay, para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. En Óptica Sun contamos con toda la línea de lentes recetados y de sol para todas las edades, con importantes descuentos para los socios de Asisper. En lentes recetados, 20%. En lentes de sol, 15%. Y en lentes de contacto, 15% de descuento. En joyas, emociones que brillan para siempre, 15% de descuento. Y en audífonos, 10% de descuento. Óptica Zoom, en Paysandú, en Montevideo 983, con teléfono 472-22212. En Jun, en 18 de julio 1945, con teléfono 4567-2120. Mi nombre es Milton Winan y hace 18 años logré la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. En esta disciplina es importante tener una buena compañía para alcanzar los resultados. Hoy mi experiencia me llevó a tener una marca para acompañarte en tu actividad física. Pero también es bueno sentirte acompañado en la vida. Tener a Ciper para vos y tu familia. Regalamos dos bicicletas modelo IPAM de la marca Winans. Participa al 096-408-014. Sentite bien, sentite acompañado. A Ciper, estamos a tu lado. Bueno, y lo decíamos, muchísimas actividades que se concretaron la semana anterior por la Semana del Corazón, y otra de las actividades correspondientes a esta semana fue la de la actividad hecha por los estudiantes de diferentes instituciones de primaria que se juntaron en Plaza Constitución a cargo de estudiantes del ICEF. También súper linda la actividad, con mucha concurrencia y obviamente promoviendo la salud. Nosotros somos de cuarto de ICEF, estamos en la Prado 2,
Y esta semana un poco lo que queríamos hacer era concientizar de la importancia de la actividad física, del ejercicio, de la realización, de moverse. Invitamos a escuelas cercas, a los centros que nosotros estamos en la práctica, como ADOPAI, ADAP, entre otros. La idea era que hicimos variados juegos y que fueran rotando, participando y concientizándose más que nada del movimiento y de lo que provoca la salud. ¿Cómo toman los chicos los juegos? Que hay diversos y por ahí uno los ve. Qué sencillo, pero cómo se divierten, ¿no? No, sí, la verdad los niños pasan genial con los juegos. La idea acá era trabajar con varios subgrupos, armar distintas actividades. También estamos trabajando en la Plaza Acuña con otros compañeros de nuestra práctica para dividir y concentrar las actividades en dos lugares. Y si bien hay una cantidad de niños y de instituciones que se sumaron, esto es para todas las edades, así que todo aquel que se quiera sumar, aquí estaremos. Bueno, ¿cómo es la lucha o la pelea, no sé si es así, la tecnología y estos juegos que realmente se divierten, porque por ahí no lo practican porque no los conocen o no tienen la iniciativa, ¿no? Claro, sí, nosotros somos los encargados o demostrarles por lo menos el día a día en nuestras clases que hay algo más allá de las redes sociales o de estar con el teléfono jugando un videojuego sentado en un sillón y sacarlos un poco de eso. Cuesta, pero después que realmente están, se dan cuenta que se entretienen con algo mucho más sencillo y mucho más sano. Bueno, lo de acá, ¿qué más se divierte, los varones o las niñas, o es medio parejo? No, sin duda que sin importar eso, todos pasan muy bien. La verdad que todos se divierten y parece que se unen porque todos juegan y participan, comparten y la verdad que es genial. ¿Y ellos cómo lo recepcionan? ¿Aprenden? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por ahí es más fácil con los adultos o no? No, ellos dentro de todo toman un poco de conciencia con algunas breves explicaciones nuestras, pero no tienen conciencia. En el adulto cuesta un poco más capaz sacarlo de su estructura, pero los niños son como más, nos prestan más atención, entonces sería eso, que nos escuchan y está. ¿Lo de acá dices solo de cuarto año o hay también de clases más chicas? Sí, somos parte del último año de la carrera, cuarto año, como dijo acá la compañera, la práctica docente 2. Trabajamos en varios ámbitos no formales, así que invitamos a un montón de instituciones a participar. Y sí, estamos cursando este último año y hicimos todas estas actividades. El año que viene les toca ya la docencia. Claro, sí, solo los de cuarto y invitamos a más gente de ICEF que seguramente ande ahí ayudando, dando una mano, compañeros de otras generaciones más abajo. Plaza de Deportes también fue el escenario para más actividades. Fue la gimnasia aeróbica en el agua a cargo de Gabriel Almagro y Sandra Norbis, donde muchas personas disfrutaron de una mañana totalmente diferente. Es una de las actividades que está en el marco de la Semana del Corazón y bueno, fue coordinada con Andrea Beglia del Departamento de la Salud. Fue una invitación abierta, no solo participaron los usuarios de Plaza de Deportes, sino también usuarios de otros grupos de gimnasia y público que quiso participar. ¿Cómo se adaptaron la gente? ¿Cómo recepcionaron eso? Y en el marco de la Semana del Corazón, o sea que es algo que se viene repitiendo todos los años. Sí, todos los años en el marco siempre nos sumamos y bueno, este año nos sumamos con una hidragimnasia. El año pasado nos sumamos a algunas actividades en tierra, pero este año le tocó a la piscina. Sandra, ¿cómo fue esa clase? ¿Cómo se portaron las chicas? Hola, muy bueno, muy lindo. Primero hicimos una entrada en calor, porque para hacer ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, siempre hay que entrar en calor, no empezar bruscamente. Y hicimos distintas partes del cuerpo, todo el cuerpo aeróbico, porque hay gente que no conocemos tampoco, porque como dijo Gabriela, vino gente de afuera invitada también. Se le exigía igual que tuvieran ficha médica o carnet de salud, siempre que hay que tener cuidado con eso. Y una entrada en calor y luego hicimos toda la parte aeróbica, hicimos juegos también, que en el juego suben las pulsaciones porque la gente se entusiasma y ahora las chicas están haciendo una entrada a la calma. Pero estuvo muy bueno, muy lindo y muy divertido.
¿Qué beneficia al cuerpo, por tu experiencia, este tipo de actividad? Más allá que hoy es puntual, pero si se lograse continuar en el año. Sí, en el año que viene mucha gente acá a la plaza y hace este tipo de gimnasia en el agua, es muy, muy bueno porque, aparte de no tener impacto sobre el piso duro, que es distinto cuando uno camina, cuando corre, puede usarlo mucho más gente con problemas de columna, de artrosis, fortalece mucho la parte esqueleto muscular y la parte de para los asmáticos, la parte pulmonar, la respiración. Es muy bueno para todo y para todas las edades. Bueno, y en eso lo que es la oficina funciona todo el año, ¿no? Sí, la oficina funciona todo el año, no para nunca. No para nunca. Y viene mucha gente cada vez más. Inclusive hay gente lista de espera para entrar. Y porque ha sido muy beneficioso. Inclusive Comepa manda gente para acá, el hospital manda gente para acá, porque ha habido muchos muy buenos resultados. Cuando la gente va a hacer su chequeo médico, ha mejorado en todos los aspectos, inclusive la parte emocional también, porque hay grupos, los grupos son muy buenos y la parte social también es muy importante. Acá hacemos comida, nos juntamos afuera, entonces hay una parte de pertenencia muy buena y hace muy bien a la gente todo eso. La gente que está mirando, un mensaje, Sandra, de tu experiencia, que se anime a hacerlo. Si le han dicho por ahí, hacer gimnasia en el agua o hacer natación, que es bueno, para que en esta semana tan especial pueda llegarle. Sí, hay que hacer, no solamente gimnasia en el agua o natación, todo tipo de actividad física es bueno para la salud y para la parte emocional, es muy bueno. Ha ayudado con la alimentación, eso es muy importante también, una de las partes más importantes, alimentación y actividad física. Vamos a establecer una pausa en Unidos y ya volvemos con el final por hoy. En Óptica Sun contamos con toda la línea de lentes recetados y de sol para todas las edades, con importantes descuentos para los socios de Asisper. En lentes recetados, 20%, en lentes de sol, 15% y en lentes de contacto, 15% de descuento. En joyas, emociones que brillan para siempre, 15% de descuento y en audífonos, 10% de descuento. Óptica Sun en Paysandú. En Montevideo 983, con teléfono 472-22212. En Yun, en 18 de julio 1945, con teléfono 4567-2120. Cochería y Previsora San José. Nuestra atención nos distingue desde hace más de 40 años. Beneficios exclusivos para nuestros socios. Descuentos en salud, atención jurídica notarial, educación, florerías, pasajes en Agencia Central y Copay, traslados en ambulancias. Cochería y Previsora San José. José Pedro Varela, 749, teléfono 4722-2146. Siempre vamos descubriendo nuevos caminos. Están los muy transitados y los solitarios, donde aprendes a pasar un tiempo con vos. Hay caminos entreverados y otros bien derechos. Los que se hacen cuesta arriba y los que son todo bajada. Los que tenés que aguantar porque están en mal estado. Y otros nuevos donde se disfruta el viaje. Pero hay algo que tienen en común todos los caminos, que nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca. Porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. Mi nombre es Milton Winan y hace 18 años logré la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. En esta disciplina es importante tener una buena compañía para alcanzar los resultados. Hoy mi experiencia me llevó a tener una marca para acompañarte en tu actividad física. Pero también es bueno sentirte acompañado en la vida. Tener Asisper para vos y tu familia. Regalamos dos bicicletas modelo IPAM de la marca Winans. Participa al 096-408-014. Sentite bien, sentite acompañado. Asisper, estamos a tu lado.
Bueno, muy bien, y llegamos al final de Unidos. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias a todos por la compañía. Nos reencontramos el jueves 11:30, como siempre en Unidos, con Asisper. Bueno, gracias y a Boutique Carisma, como siempre, por elegirnos las prendas divinas y adecuadas. Y adecuadas para lucir en el programa. Un placer, muchas gracias. Hasta el próximo jueves, 11:30, Unidos.